programa. Un besote a toda la gente que me está viendo y a toda la gente que me apoya en todo momento. Nos fijamos que México fue uno de los países primeramente nombrados a pararse para dejarnos saber que la operación Smile Train está involucrada en el país. ¿Cómo te sientes al saber que ahora tú eres parte de eso? Bueno, me siento muy orgullosa de ser la embajadora en México de Smile Train. Es muy, muy, muy bonito trabajar con estos niños. A mí me tocó entrar a cirugía y ver todo el proceso. La verdad es que eso me hizo estar más orgullosa de ser estudiante de medicina, porque los doctores hacían su labor, como no te imaginas, con tanto amor, con tanto cariño, sus pacientes. Que bueno, déjenme decirles que no terminan el tratamiento hasta los 15 años. Es un proceso largo. Dinos, ¿has estado ahí en el momento que los niños se ven por primera vez en el espejo, ya después de tener esa cirugía y haz de cuenta, la primera vez que te ves en el espejo y saber que tu vida va a cambiar? ¿Cómo se ha de sentir eso para ellos? ¿Te lo puedes imaginar? Bueno, pues estos niños sufren de mucha falta de autoestima porque tienen este labio paladar hendido, y es muy importante también tratarles ese lado. Hay psicólogos trabajando con ellos, me tocó estar en el área también de psicología, y la verdad es que hacen una labor increíble juntos los doctores, hacen que estos niños se sientan más confiados de sí mismos, y pues estoy muy orgullosa y me gustaría trabajar en un futuro también con Smile Train.